Eso que usted apreciaba es Tuxtla Gutiérrez, adornada, decorada por el Frente Frío número 28, que en estos momentos ya se siente y desde esta tarde comenzó a sentirse en la ciudad capital de Tuxtla Gutiérrez y seguramente en muchos otros municipios del estado de Chiapas. Muy buenas noches, esto es Alerta Chiapas. En resumen, vaya viernes, vaya manera de cerrar la semana. ¡Qué quemones, Samuel Revueltas! Así es, Eric Ordóñez. La verdad es que una maravilla de video, una imagen captada por nuestro compañero Gustavo Caballero, esta imagen de dron, donde por cierto se aprecia donde una parte de la ciudad se queda sin luz. Yo creo que comenzando el noticiero ya bien formal se los vamos a presentar, porque creo que sí es digno de análisis esto, Eric Ordóñez. ¿Qué te parece si comenzamos analizando justamente la imagen? Le con pedimos ahí a nuestro compañero Efraín Saldaña si nos puede proyectar de nueva cuenta este video. La verdad es una chulada, es una maravilla. Bien dicen que febrero es loco, marzo es otro poco, pero al menos lo que estamos viviendo hoy en Tuxtla Gutiérrez es una maravilla, pero ahí se ve. Ahí se ve un poquito oscuro. Es el lado sur poniente de Tuxtla Gutiérrez, Samuel, si me lo permites, que ha sufrido las afectaciones ya del Frente Frío número 28. Ha generado vientos fuertes en la ciudad capital y ha derribado algunos postes. Nos reportaban hasta hace un rato en el lado de sur poniente, la colonia Soque y todas estas muy cercanas, hay una afectación, cayó un poste de la empresa Megacable. Tres árboles han caído, fíjate. Que hubiera afectaciones en el suministro de energía eléctrica. Y nos vamos del otro extremo, hacia el sur poniente, pero más a la salida de la capital de Chiapas, allá por Plan de Ayala, también reportan en este momento que se encuentran sin el servicio de energía eléctrica. Seguramente son las afectaciones por el Frente Frío, porque allá lo que nos comentaban es que se tronó un transformador. Creo que la empresa de clase mundial, como lo es Comisión Federal de Electricidad, tiene ahorita todas sus cuadrillas trabajando. Esa imagen es de la tarde, por esta zona de la colonia Soque. Desde las 3 de la tarde, Samuel, no tenían luz. Y fíjate, Eric Ordóñez, que sabía que esto iba a causar reacciones. Incluso David Arcia García nos dice también en la colonia Miravalle, desde las 2 de la tarde estuvo siempre sin luz. Apenas llegó hace unos minutos. Matthew Cross dice, gracias a Dios ya llegó la luz. Pero en contraparte, Carmen Galdames dice, Ruiz Ferro sin luz desde la tarde. También Mariela Martínez, aquí en Terán sin luz y también en la Romeo Rincón. Sí. Consuelo Mendoza, es cierto, aquí en la Covadonga parece discoteca. Se va y se viene la luz, se va a joder mi refrigerador. Y es que sí, efectivamente, este tipo de apagones puede llegar a causar, por supuesto, afectaciones en los aparatos que algunas personas... Pues, que no tenemos. Va a pagar comisión. Hay muchas personas que disfrutan el frío, hay otras más que prefieren el calor. ¿A ti qué te gusta, Eric Ordóñez? ¿El friecito o calorcito? El friecito, ¿eh? Se nota que te gusta el frío. Espantoso. Bueno, conste, ¿eh? Fíjate, Samuel, que a propósito de esto, decían de la colonia Miravalle, ahí siempre pasa, ¿eh? Mucho viento, algo toca por allá y luego se le va la luz. Ahorita Plan de Ayala, zonas de Juan Crispín también que reportan la falla en el suministro de energía eléctrica. De este lado, donde nos decían la Romeo Rincón, la Soca y demás, son 5 colonias del sur poniente de esta zona, según lo que informó una cuadrilla de la Comisión Federal de Electricidad, que estaban teniendo problemas con el suministro de energía eléctrica y que ya estaban chambeando al respecto de ello. No, pues qué bueno, ahí también a las personas que no cuenten en esos momentos con energía eléctrica, pues ahí no queda de otra que insistir e insistir al teléfono de la Comisión Federal de Electricidad, pues para que haga caso y así el montón, pues lleguen a repararlo. ¿Te acuerdas de Cantinflas? Sí. Ah, bueno, pero antes de eso... recordarán ustedes que nosotros le compartimos un comunicado que Protección Civil había emitido, una recomendación para los municipios en donde se realizaban festividades, particularmente por esta fecha de San Sebastián. Una de esas, por supuesto, era Chiapa de Corzo, donde hubo fiesta grande y contagios en grande. Al respecto de esto, hoy traemos una entrevista con el secretario de Protección Civil. Fíjate, algo muy particular que sucedió en aquel entonces y que fue lo que compartimos, Samuel. Nosotros le dimos a conocer la evolución de muchas fiestas, como en Sinacantán, incluso en San Juan Chamula, donde hubieron festividades, a pesar de este exhorto que hacía Protección Civil, pero que también llega
pues ya cuando las ferias estaban concluyendo, Samuel. Así es, Eric Ordóñez. Lo que hoy tenemos es que lamentablemente, pues el secretario de Protección Civil, digo lamentable porque de la misma oficina de comunicación de Protección Civil salió fechado el 21 de enero cuando se estaban desarrollando en ese momento varios actos masivos en el estado de Chiapas a propósito de la celebración de San Sebastián. Una mención donde decía Protección Civil que en Chiapas estaban prohibidos los eventos masivos. Ojo, lo hizo justamente el 21 de enero, cuando mira, ya habían convocado a la población, ya se estaban desarrollando los festejos de manera masiva. En ese comunicado a la prensa, el secretario de Protección Civil, o bueno, todo el aparato de la Secretaría de Protección Civil, decía que iba a haber sanciones, o más bien que esto de convocar gente en medio de la pandemia estaba por decreto inscrito en el periódico oficial, que sigue vigente todavía, un decreto donde se menciona que hay sanciones para todos aquellos quienes convoquen a eventos masivos. Pues bien, hoy le preguntamos al secretario, pues entonces, ¿cuáles han sido las sanciones hasta este momento? Y pues ahí como que lo que tú decías al inicio, cantinflándole, pues dio una respuesta donde para empezar dijo que los municipios indígenas que se rigen por usos y costumbres no pueden ser sancionados porque se rige por usos y costumbres. Oye, pero los usos y costumbres se aplicaban para el tema electoral, las elecciones, ¿no? No sé si se y hay un sistema normativo, y hay un sistema normativo, pero de eso que la justicia se aplica en un lado sí y en otro no, yo sabía que no era así. ¿Sabes cuál dijo que va a ser la justicia que se le va a aplicar a estos presidentes municipales? La divina. Pues sí, básicamente, no tanto así, pero al menos aquellos presidentes municipales y autoridades tradicionales que permitieron las aglomeraciones, pues lo que dijo es que les va a aplicar ahí el desprecio, casi casi no lo dice así, pero el desprecio de la ciudadanía en dado caso de que hubiera un brote. En el caso de Chiapa de Corzo y municipios como San Juan Chamula, que no se rigen por usos y costumbres, dice que será la Secretaría de Salud quien tenga que aplicar las sanciones correspondientes. Bueno, pues esperemos que la Secretaría de Salud haga algo y no vaya a suceder como en aquellos casos en que ha actuado omiso ante los riesgos que han corrido practicantes, ¿no? Que se encuentran en proceso de desarrollo profesional. Así es, Eric. Bueno, en otro orden de ideas, bajando el COVID. Ah, pero antes, ¿qué te parece si abordamos últimas declaraciones del presidente? Sí, me parece muy bien. Híjole, pero ¿cómo al presidente no alcanza su pasado? Hoy, en contra de quien anteriormente le defendía y él mismo también defendía y vanagloriaba, Carmen Aristegui, periodista reconocida de CEPA. Y bueno, al parecer, todo lo que no esté a favor del presidente, sin duda está en contra. Todo aquel que critique, señale al presidente, se vuelve una persona mala, Samuel. Así es, Eric Ordóñez. Carmen Aristegui, una periodista, como lo hemos indicado en otras ocasiones, que puede tener debilidades como cualquier otra persona, como tú, Eric, como yo, como cualquier otro comunicador y periodista. Pero si algo ha destacado en ella y de su equipo de trabajo es justamente el trabajo de investigación periodística, el criticar, el señalar, porque al final de cuentas de eso se trata el periodismo. Ahora que el presidente está en el poder, de que ya no es la contraparte, cuando en su momento compitió con Enrique Peña Nieto, con Felipe Calderón, y donde Carmen Aristegui ejercía esta labor de periodismo como le está haciendo ahora actualmente, señalando los claroscuros del gobierno, pues ahora resulta de que ya no es una periodista que pueda realizar una investigación justa. Como tú decías, todo aquel que lo critica, entonces está del lado de los neoliberales. Desde la máxima tribuna, haciendo uso de los recursos públicos, porque al final de cuentas está utilizando el Palacio Nacional, está utilizando tiempo aire, está utilizando, vamos, recursos públicos, denosta a las y los periodistas, denosta a Carlos Loret de Mola, denosta a Denise Dresser, denosta a muchísimos periodistas, y lo que está pasando en México en estos momentos también es una situación terrible para el gremio, porque hay muchas agresiones, hay muchas muertes, y que por supuesto una voz tan poderosa como la del presidente de la República adquiere valor en muchos ciudadanos. ¿Qué te parece, Eric, si escuchamos lo que dijo esta mañana? Carmen Aristegui, que también engañó durante mucho tiempo, luego
conocí gente que veían en Carmen Aristegui al modelo de comunicación a seguir, la paladina de la libertad. Una vez unos señores grandes, un señor español casado con una señora mexicana ya grande, los dos, pero de esos que escuchan la radio, todos los programas, muy simpatizante. Entonces, de repente, que yo hice un comentario, le digo, pues tengan cuidado, porque no es así lo de Carmen. No, ¿cómo nos va a decir eso? ¿Cómo nos va a decir eso? Ofendidos y me quieren, y yo los quiero muchísimo. Pero no, era muy venerada. Murió el señor español, y ahí está la señora, muy luchadora de Guadalajara. Pero muchísima gente así. Y no. No, no, no. O sea, a la hora de las definiciones. Yo a veces intento comprender de una primera vez, sin necesidad de tener que escuchar las reacciones del presidente. Hoy es uno de esos días. De verdad que no comprendo. Un presidente reaccionario. ¿No? Sí. Totalmente. 100%. Fíjate, yo creo que no es que estuviéramos mejor ni con el PRI ni con el PAN. Por evidentemente la nación tiene lo que merece en el momento en el que votamos, en el momento de que reflejamos a través de nuestro voto, pues es lo que queremos, ¿no? Lo que quiso la mayoría. Desafortunadamente, las constantes desacreditaciones de lo dicho en su contra, yo creo que también le restan credibilidad al presidente. Por ejemplo, la manera de evadir la casota de su hijo, que es igual a una casota como la de la gaviota, ¿cómo se llamaba? De Angélica Rivera, sí, en su momento, y la declaración que también fue como de un poquito de risa, ¿no? A diferencia de que si hay un trabajo bien pagado, es el de los artistas. Sin embargo, pues fue una situación cuestionable que el mismo presidente señaló, no una, miles de veces, y que lo menciona también en el debate de candidatos a la presidencia de la República. Así es. Ahora bien, le sucede lo mismo, le alcanza el tiempo y la vida con una situación similar con lo que pasó con su hijo, que también hay relaciones en cuanto a empresas, la casa y empresas. Claro. Y la respuesta es que nos quieren ver mal. Empresas que ahora tienen contrato, ¿no?, con el gobierno federal. Y sigue Bartlett, por ejemplo, al frente de la Comisión Federal, ¿no? Por supuesto. Y siguen muchos impunes que también se ha comprobado que pues, son delincuentes. Y nada más para cerrar el tema, creo, Eric Ordóñez, que en todas las democracias la crítica, ya sea positiva o negativa, tiene que estar presente. La crítica nos construye como ciudadanía, como sociedad. Claro. Por supuesto que una crítica bien fundamentada. Fundamentada como los trabajos periodísticos que están saliendo a demostrar los casos de corrupción que hay en el gobierno federal. Y en todos lados se cuecen habas. En el Estado recientemente se daba a conocer el parentesco del secretario de Hacienda, sus familiares, su esposa en el DIF, su hija en el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, que hablando de democracia y de hacer las cosas bien y transparente, también se presta a malas interpretaciones, un vínculo del Ejecutivo con una parte del Judicial, con un organismo autónomo, muy relacionado con un tema electoral, elecciones, y a su vez con una instancia que es la que provee el recurso o bien lo administra, y con un funcionario que, si por algo ha destacado también el secretario de Hacienda del Estado de Chiapas, es por cómo figura. Él da mensajes para todos. Creo que ha sido
el secretario de Hacienda más público, ¿no? Seguro tiene explicaciones. Sí. Pero mira cómo se replican estos modelos también que aplica el mismo gobierno federal, en este caso de manera claro, muy específica, ¿qué tolerancia, Cecilia? Del presidente de la República en el resto de los funcionarios de la Cuarta Transformación de Morena. En este caso, lo del secretario de Hacienda, pues son básicamente, bueno, si el presidente lo hace, si el presidente tiene este tipo de conductas, pues ¿por qué nosotros no? De pronto tienen unas acciones como de esas personas frustradas, ¿no? Sí. O sea, y ven el triunfo de Morena, que no es de todos, sino del presidente y de su trabajo, lo ven sin dudarlo como una cosa que se merecían y que anteriormente se los impidieron. Sí. No lo ven como un trabajo, como una cuestión política, que además es pasajera, ¿no? Así es. Es una vorágine muy, muy comprometedora. Así es. Bueno, amigo. Adiós vamos a estos a seguir, temas. Vamos a seguir insistiendo y denunciando cada vez que el presidente de la República haga comentarios que van en contra. O que los funcionarios no estén en orden, como aquel que no tiene licenciatura. Imagínate. Yo estoy como ansioso de que nos envíen una, un derecho de réplica, pero no. Así es. ¿No? Al que nos digan, te equivocaste, Eric, te equivocaste, alerta. Y que por cierto, hay documentos que estamos recopilando en Alerta Chiapas. Si usted que nos ve en estos momentos, pues tiene alguno ahí, también se lo vamos a agradecer que nos lo mande. ¿Dónde el director del COBACH, hablando de estos casos de corrupción, de tráfico de influencias, pues firma como ciudadano y no como licenciado, que supuestamente es el título que ostenta y que debería de tener para ejercer la función directiva del COBACH? Pues ahora resulta ¿quién que acepta son los documentos... Pero espérate, Samuel, ¿quién acepta esos perfiles? Exacto. ¿No? Pues, y otra cosa que de ocurre en muchas de dependencias también. Actualmente sí. Es que hay amiguismos, ¿eh? Tienen plazas, sí, sí, sí. Y lo estamos documentando. Hay plazas, personas que tienen plazas asignadas de jefatura, por ejemplo, y realizan otras funciones, ¿no? Y ahora resulta... Eso va en contra de los reglamentos, de la ley, de la función pública. Bueno, ahora nos dejemos de los reglamentos de la función pública. ¿Va en contra del movimiento de Cuarta Transformación? El favoritismo. Que apela, ¿no? Apela justamente a eliminar la corrupción. Entonces, sí. Resulta que nunca nos hemos ido de los gobiernos del PRI. Yo creo que esa gente escupe el esfuerzo del presidente de tantos años para llegar hasta este momento, ¿no? Porque al llegar no cuidan la estirpe, la bandera política es que de la insisto, Cuarta Transformación. Insisto, Eric, ven el comportamiento del mismo presidente y evidentemente son patrones que se repiten. Pues sí, pero ellos no son porque esté justificando. Pero ellos no son Andrés Manuel López Obrador. Y no es que esté justificando también a los funcionarios estatales, sino que simplemente es un patrón que evidentemente están viendo en el presidente de la República. Ven que comete actos de corrupción, entonces ¿por qué yo no los voy a hacer? Ver ¿no? que estoy denostando a los periodistas, entonces ¿por qué yo no lo voy a hacer? Sí. Ven que están matando a los como periodistas. Como la mientamadre, ¿te acuerdas? La que mencionabas ayer. La subsecretaria de Obras Públicas, Claudia Baca. Sí. Bueno, ya. Bueno, cálmate. Son muchos. Estoy muchos, alterando muchos y es puente. Así es. A ver. Bueno, a propósito de que es puente, por favor cuídese, porque muy seguramente, como muchas personas que conozco, van a viajar en este puente. Así que, por favor, protéjase. Todo se paga en esta vida, Samuel Revueltas. Todo se paga. Ahí te vas al perro negro a echar una bota. No, voy a mi casa. Eso. Oigan, no me desconcentran. Están bajando los contagios. Dice ya la no Secretaría estamos. De Salud. Oye, Samuel, ya sí. No estamos sobre los 300, pero no. Los arañamos, porque hoy casi. Se dieron 297 casos nuevos de contagio por COVID-19, así que el día de hoy, de nueva cuenta, la localidad que encabeza la lista de contagios sigue siendo Tuxtla Gutiérrez, son 297 nuevos casos, le digo, 132 se registraron aquí en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula sumó 34, San Cristóbal 12, Acala 10, Tonalá y Villaflores 9, Comitán 8, Huixtla, Mapastepec, Ocosocuautla, Ángel Albino Corzo, perdón, y hasta Ocosocuautla 6, Ángel Albino Corzo, Chiapa de Corzo, Reforma 5, Palenque, Venustiano Carranza, Villacorzo 4, Juárez, Pijijiapan y Totolapa 3, Cacahuatán, Catazajá, Cintalapa, La Concordia y Motocintla 2, Altamirano, Amatán, Arriaga, Berriozábal, Bochilix, Tacomitán, La Concordia, La Libertad, Las Margaritas, Mazatán, Metapa, Montecristo de Guerrero, El Parral, Pueblo Nuevo, Solistahuacán, Socoltenango, Solosuchiapa, Suchiapa, Suchiati y Tuzantán sumaron un caso más. El total 297. Hoy destaca que hay un bebé contagiado de COVID-19. Y que, ojo, estos datos son los que dispersa la Secretaría de Salud y que siempre hemos insistido nosotros
que quedan, por supuesto, también libre a la crítica que usted pueda hacer, porque usted y yo, que convivimos evidentemente en las calles, en las redes sociales, pues no, nos damos cuenta también ahí en los estados, vemos ya personas que están publicando sus resultados que son positivos y que esto contrasta en muchas ocasiones también con las cifras que emite la Secretaría de Salud. Entonces, la mejor cifra que podemos tener es la que vemos en nuestro alrededor. ¿Tú conoces a alguien? Sí, por supuesto. Sí. Por supuesto, tengo muchas personas que tienen ahorita coronavirus. Fíjate, Eric Ordóñez, ya estamos llegando al final de este espacio informativo, pero antes comentarios, porque Giovanni Espinosa está muy insistente, nos está escribiendo que dice que el viento de Chiapas Solidario tiró árboles y la malla de la canchita, esto para que vayan a componerlo, para que juegue la banda. Por favor, dice, pues hay el llamado. Si nos hacen favor. No, pues es que... Bueno, hasta seguridad pública tendría que entrarle, son temas de prevención. No, los espacios públicos. Eso es súper válido porque los espacios de recreación siempre ayudan a inhibir los temas de delincuencia. Y qué bueno este tipo de denuncias la que nos hace Giovanni Espinosa, porque sí, pues evidentemente el clima de en esos momentos que hay en Tuxtla Gutiérrez, pues tiró la malla del parquecito, es muy justo, por supuesto, que ahí se aplique el ayuntamiento, protección civil o la instancia que tenga que intervenir para que vayan a arreglar este desperfecto. Jacob Uciel, a propósito de lo que comentábamos del caso Aristegui, qué bien que Aristegui tenga criterio propio, perdón, y que diga no al acomodo. Esos son algunos de los comentarios. Víctor Hugo Jonapá Morgan, es que ese presidente ya se parece a Hugo Chávez. Uy, híjole, pues es que ahí son los comentarios que se deslizan. Jómale, la 4T es igual al PRI, ahí son sus raíces. Laura Salinas bajando casos. Pues es que sí. Y oye, los que no dan a conocer, pues es que es justamente, Samuel, lo que le decíamos. Ve por ejemplo, ¿no? Aquiles Espinosa, el secretario de Movilidad y Transporte, es de cepa priista. Sí, por supuesto. Carlos Morales, presidente de Tuxtla, actualmente moralista. Es más que priista. Que Doña Arena Madrid. Sí, claro. Que Beatriz Paredes. Que Beatriz Paredes, ¿no? Sí, claro. ¿Qué por más? Supuesto. Así es, Eric. Bueno, ni hables del PRI. Estos son solo. Ni hables del PRI que se andan dando con todo porque ya quieren renovar la dirigencia. No, pues imagínate nada más. Y en medio de todo eso hay todo un conflictazo, un temazo que ya lo estamos reporteando. Bueno, ya nos vamos. Ya nos vamos, Eric. Antes quiero mandarle una felicitación con mucho afecto y mucho cariño a Carlitos Ballinas, un gran amigo comunicador de los deportes. ¿A poco es su cumple hoy? Hoy es su cumpleaños. Pues todavía sigue cumpliendo años. Todavía sigue cumpliendo. Bueno, Carlitos, le mandamos un fuerte abrazo. Carlitos Ballinas, un maestro de los deportes. Sí, por supuesto. ¿No? Por ¿Cuántos supuesto hijos que tiene? Sí. Que no lo voy a escuchar, Lalo. Oficiales, quién sabe. ¿Eh? No, mentira, no vamos a meter en problemas. No es cierto, Carlitos. No, me van a reclamar todo. Ya no contesto mi teléfono. Ahorita viajo y ahí lo apago. Bueno. Pásela bien, cuídense mucho. Pásela muy bien. Samuel, cuídate mucho. Cuídate mucho tú también. Hazlo por el equipo. Hagámoslo, ¿no? Por el equipo. Hazlo por el equipo. Así. Bueno. ¿Qué vas a ir a Tonalá? El frente frío viene, como decía. Ahí nos traes totopo, camarón. Y bagre. No, bagre no, quesito y crema. Quesito y crema. Vamos, bueno, sí. El frente frío que entra por el Samuel de México. Ay, pues no, güey, ahí estamos. Gustavo, mi desayuno de 6 días. Ya nos vamos, gracias porque nos acompañó a lo largo de la semana en resumen de Alerta Chiapas, que realice Freddy Saldaña, y si mire, salimos invictos, dirige Gustavo Caballero, Samuel Revueltas y yo. Si las vacaciones del puente nos lo permiten, pues aquí nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes entonces. Alerta Chiapas crece y se innova por ti. Comisión de Justicia del Congreso del Estado dio en... Por primera vez, la Fuerza Policial de Chiapas reconoció la existencia... Nos encontramos en la novena sur, entre octava y novena poniente, y hace unos momentos un motorrepartidor de la empresa Mandaditos fue impactado por... Sé parte de nuestra comunidad. Infórmate en tiempo real y haz que tu voz cuente. Alerta Chiapas.